¿Hola? ¿Hola? ¿Qué hostia miras? Estas maquinitas son estupendas, ¿eh? A ver, hombre, a ver. Ahí está. A ver. Estoy con usted en un segundito, ¿sí? A ver, que apunte aquí. Señor Márquez, toma asiento, por favor, que ya estoy con usted. Deje que apunte esto. Ya está. Bueno, señor Márquez, buenos días. ¿Qué? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, ahí vamos, ¿eh? Ay, le comprendo, señor Márquez, le comprendo perfectamente. Son tiempos muy difíciles, y a todos, ¿eh? A todos nos está costando, no vaya usted a creer. Por eso es tan importante el haber creado estas reuniones anuales, ¿no le parece? Pues la verdad es que no lo sé. Créame que sí, señor Márquez, créame que sí. Yo entiendo que desde su perspectiva es difícil tener una visión de conjunto. Pero para eso ha nacido este ministerio, para remover los obstáculos y proveer las condiciones necesarias para garantizar nuestro estado de bienestar. Créame si le digo, señor Márquez, que desde esta institución nuestra única preocupación, día sí y día también, es garantizar a nuestros ciudadanos un entorno feliz y de calidad. Ya, yo es que hace tiempo que no lo veo claro y no sé, últimamente están hablando de tantas alternativas. Sí, lo sé. Lo sé, señor Márquez, lo sé, y sé perfectamente a lo que se refiere. Y eso es lo bueno. Vamos a ver, eso es lo bueno de este sistema. Que tras analizar los pros y los contras de nuestra gestión, aún hay quien prefiere su libertad, nosotros, desde esta institución, estamos obligados, es nuestro deber, proporcionársela igualmente. Mire, nos guste o no nos guste,
Pero... es que... dígame, dígame. A ver, es que no sé muy bien cómo explicarlo, bueno, pero... Bueno, a ver, la señora Marge, si no le importa, vamos a ir a lo que nos ocupa. ¿Ha traído sus certificados? Sí, sí, aquí está. Permítame entonces que le eche un vistazo, porque después faltan cosas y vienen los carayos y todas estas cosas. A ver, solicitudes de reunión, de enfermedad... Muy bien, veo que mantiene usted la misma entidad bancaria, eso está muy bien, la fidelidad, eso está muy bien. Bueno, señor Márquez, ¿qué tal ha ido todo entonces? ¿Está dispuesto a renovar o tiene alguna duda? Hombre, pues sí, la verdad es que tengo varias dudas. Bueno, ya le dije antes que no sé, que se está hablando de... Uy, espera, a ver. Que aquí estoy viendo que hay una posible auditoría por fraude fiscal. 400 euros sin alta. Hombre, a ver, señor Márquez, esto no lo puede hacer usted. Y además, entienda que esto nos perjudica a todos al final. Ya, pero es que... Pero a ver, es que en esta situación y tal y como estamos... Pero bueno, a ver... Vamos a ver, ¿qué pasaría si no renuevo? Nada mal. Nada malo, señor Márquez. A ver, el proceso es el siguiente. Su decisión queda patente en su informe personal. Y al final del año en curso, cuando el Instituto de Control Electoral pues haga su cómputo entre renovaciones y no renovaciones, si estas segundas superasen el número a las primeras, nosotros instantáneamente cedemos nuestra gestión a las personas de su elección. Y en ese caso, pues... Sí, vale. Pero ¿qué alternativas habría? A ver, verá usted. Esto sigue siendo una democracia. Ahí no nos podemos equivocar, ¿eh? Por eso en nuestra última legislatura, pues hemos instaurado este tipo de reuniones mucho más directas. El objetivo de estas reuniones es calibrar el grado de satisfacción de nuestros ciudadanos. Y eso así, cara a cara. Sí, pero ¿qué alternativas habría? Hombre, comprenderá que no vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado. Nosotros le damos libertad para que escoja. Pero bueno, será mejor que pasemos a nuestro test. ¿No le parece? ¿Está usted preparado? Supongo que sí. ¿Ha traído el importe de la tasa? Muy bien. Muy bien. Muy bien, señor Márquez. ¿Comenzamos entonces? Bien, señor Márquez. Vamos allá. ¿Es usted feliz? No. No. ¿Quiere usted ser feliz? Sí. Sí. ¿Está dispuesto a cambiar algo? Sí, supongo que habrá alguna alternativa, ¿no? Perfecto, pues hemos terminado. Muchas gracias por su confianza durante todos estos años y de verdad, esperamos que consiga usted lo que está buscando. ¿Ya está? Así es. A final de año comunicaremos los resultados. Ahora, si me permite, voy a cerrar su expediente, ¿sí? También es una lástima que se vaya ahora, hombre, que están a punto de darle las plazas que habían solicitado en el nuevo colegio de su distrito. ¿Nos las van a dar? Hombre, a ver. Manuel, a ver. Entre nosotros, a estas alturas ya sabes cómo funciona esto, ¿o no? Sabes que, en fin, que una recomendación desde este ministerio puede abrir ciertas puertas y en fin, ese colegio realmente está muy bien dotado. Tiene comedor, servicio médico... Y además, tú vives en las casas baratas, en las casas que ahora llaman ocupadas.
¿no? Eres consciente de que es una situación muy frágil, que en cualquier momento te echan a la calle, te quedas en casa. De ahí a que a tu padre lo echen del centro, hay un paso. Y ala, otra familia en la calle con el padre en prisión por fraude fiscal. ¿Entonces qué? ¿Repetimos el test? Sí. ¡Claro que sí, hombre! Si va a ser lo mejor para usted, ya verá. Venga. ¿Es usted feliz? Sí. Al final, las obras quedan, la gente se va. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. La vida sigue igual. Unos que ríen y otros llorarán. La vida sigue igual. Yo no lo puedo evitar. La vida sigue igual. Un rato arriba. La vida sigue igual. Un rato abajo. La vida sigue igual. Unos que llegan, otros que se van. La vida sigue igual. Todo termina en el mismo lugar. La vida sigue igual.